Alto ahí, está violando la cuarentena. ¿Pero de qué hablan? Si solo fui a comprar pan. Vaya con ese cuento a otro lado, usted ha violado la cuarentena. Ya no puedes ni ir a la panadería sin que te corran los polis, ni grabar vídeos tranquilo puedo ya. 2 días después. Tuve que esconderme en los callejones hasta que dejaran de buscarme. Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un video de las cosas que nos han pasado jugando al GTA Vice City por primera vez cuando recién había salido este juego. Esto seguro que alguna de estas cosas te han pasado al menos una vez. Basta de charla y empecemos con el video antes que los canas me vean de nuevo. Seguramente pensaste que se podía nadar en el juego, para sorpresa de muchos al saltar en el agua moriríamos ahogados sin remedio. Joder, creo que morí más rápido que Krillin en Dragon Ball. ¿No les ha pasado de conseguir todas las armas que querían y después por desgracias de la vida caían al agua y perdían todo? Y para rematar no guardabas la partida y tenías que buscarlas todas otra vez. La primera vez que jugaste GTA y tenías cero conocimiento de ello, pensaste en cruzar al otro lado de la ciudad ignorando que para desbloquear el puente debías ir completando las misiones, pero estabas tan emocionado por jugar que te valía todo madres. A ver, creo que podría pasar por aquí sin problemas. Ah, no debí faltar a esas clases de natación. Intentaste matar a un tiburón, delfín u otro animal marino con las armas de fuego que tenías a la mano, solo para darte cuenta que gastabas munición en vano, ya que no se los podía matar ni lastimar con nada. Joder, si no pesco nada hoy me cagaré de hambre como los otros días XD. No me vayas a negar que cuando reuniste armas de las buenas hacías caos en la ciudad por diversión, más que nada para enfrentarte a los policías y otras fuerzas armadas. Si no creaste caos en un GTA no tuviste infancia. Oigan, este es el tipo que había violado la cuarentena. ¿Pero cuántas veces tengo que decirles que solo fui a comprar pan? ¿Y acaso ahora también saliste para comprar pan? Joder, ahora ya no puedes grabar un vídeo para YouTube sin que te rompan las pelotas. Haciendo las misiones de paramédicos, tratando de apresurarte para salvar a una persona, terminabas atropellando a unas 20 por el camino. Disculpe señor, póngase hielo para bajar la inflamación. No entiendo cómo dejan trabajar a un inconsciente como paramédico. Navegaste por las aguas pensando que podrías llegar a otra ciudad a lo lejos, y lo único que encontrabas era el límite del mapa que no te dejaba avanzar más. Más de uno recibió un balazo por parte de la cantinera en el Club Malibú al tratar de pasar detrás de la barra de bebidas. Esta es sin dudas, la misión más odiada de todos los que jugamos al GTA. Apuesto un like a que perdiste más de una vez intentando completar esta misión. Los controles al principio eran muy difíciles de maniobrar para el que recién empezaba. Más de uno tiró la PC por la ventana por falta de paciencia al ver que perdía una y otra vez en esta misión. Al principio creías que la N del radar era una misión u otra región del juego y la seguiste para ver qué encontrabas, y luego descubrías que solo marcaba el norte y terminabas chocándote con el límite del mapa. Fuiste a la base militar de Bay City para cagarte a tiros con los militares o robarle los vehículos la primera vez que pasaste por este lugar, y luego descubrías que los militares tenían terrible precisión con sus armas y que entre un par de ellos te mandaban derechito al hospital. Bueno gente, hasta aquí este vídeo de un clásico de la saga de GTA, quizás grabe más seguido este tipo de contenido, nos vemos la próxima, y que pasen buena tarde, se despide su amigo Strider205.